Sánchez, abogada Gálvez. Tengo 85 años de vida. Nací el año 1934. Mi vida como estoy ahora, paso por diferentes procesos. En primer lugar, me gusta la música. Me gusta leer mis crucigramas, leer periódicos, revistas y libros. Mi vida ha sido paseandera por la fuera de Trujillo, que conozco la sierra, Huambachuco, Santiago Chuco. Tan es así que yo conozco donde nació Ciro Alegría, por Huambachuco excelente en Chalquimbamba. Todo eso sí, yo me paseaba cuando estaba trabajando en el gobierno regional. ¿Por qué? Porque me iba de supervisión. Yo soy contador público de profesión. He trabajado en el gobierno regional. Y siempre la gerencia nos mandaba, como yo representante de contador público, a diferentes ciudades de la sierra. Otuzco, Huambachuco, Santiago Chuco, hasta Chalquimbamba, como le digo. Patás. Esas fichas conozco. Inclusive conozco la obra que dio Ciro Alegría, que se llama La Serpiente de Oro. Yo conozco en vivo, en directo, cómo lo grabó, cómo se ideó para hacer La Serpiente de Oro. La Serpiente de Oro es un pueblito que queda en Chagual. Toda esa cosa conozco. Y Chagual es un pueblo minero. Por ahí pasa el río Marañón. Y la gente se dedica únicamente a lavar cosas. Don Manuel Taboada es una persona de 85 años que tiene como antecedente la hipertensión arterial, que adecuadamente está siendo tratada con una medicación que la toma regularmente. Lo importante es que don Manuel tiene una vida, un estilo de vida muy adecuado, ya que él mantiene una actividad física diaria en su casa, en su chacra, le gusta la música, toca guitarra, se reúne con sus amigos, hace una dieta adecuada, camina por su chacra. Eso verdaderamente es un ejemplo a seguir para tratar de evitar complicaciones cardíacas como el infarto, la angina de pecho. Don Manuel es un ejemplo que muchos, no solamente los de su edad, sino personas menores, deberíamos seguir para evitar enfermedades que tengan finales desastrosos. ¿Qué tal, don Manuel? Viniendo de Trujillo para su control. Bueno, ¿cómo está Trujillo? Lo espera. Tengo que ir, ¿eh? Lo espera, sí, doctor, sí, sí. Yo sé que yo vengo a un buen doctor. Estoy muy confiado. No, yo creo que es usted un buen paciente, no soy buen doctor. Eso, usted, yo creo que me da un ánimo de vida, muchos ánimos. Qué bueno. ¿Y la música? ¿Qué dice la música? Toco mi guitarra. Siempre tocando su guitarra, ¿no? Mi guitarra, tengo a mi colega también, casi la misma edad. Criollos. Criollos, boleros, todo. ¿Y la chacrita? ¿Qué tal la chacrita? La chacrita va muy bien. ¿Sí? Voy cada 15 días. ¿Siempre caminando? A pie. ¿Por el río todo bien? Siempre con cuidado, ¿verdad? Siempre con cuidado. ¿Qué pasa? Me pongo a subir a los árboles. Ah, usted. Sí, a veces agarro las víncumas. ¿Se sube a los árboles? Sí, doctor, pero... ¿Y no se ha accidentado usted? No, ninguna caída, pero solamente ese día que me llegué a la sequía. ¿Qué pasó con la sequía? Por, no sé, teniendo a mi obrero a otro lado, pues no sé por qué cruzar la sequía. ¿Por qué? ¿Por qué cruzaba la sequía? No sé. ¿Se le dio por cruzar? Creo que tenía menos energía de antes. Ya. Porque antes iba a pasar el tren volando, pero ahora ya no puedo. Ah, perdón. Me he dado 85 años, me arriesgo mucho. Lo importante es que tiene el ímpetu, ¿no? La energía. Así que estuve en la sequía, pues tendido ahí, lo llamo al señor, don Mario, don Mario, mi tóxico. No me escuchaba. Te lo sorrito como yo. Don Mario, don Mario, tengo urgente, digo que me caí, vino y me salvó. Imagínese. Pero no ha sido galgorada. Un poco travieso es usted también, pues, Manuel. El joven es muy travieso. Sí, en mi huerto, no sé qué hacía, hasta la punta de los árboles me sentía. Ya, qué va. Las guavas, las lúcubas, las palas, mi juventud fue extraña. Por eso que usted es siempre activo. ¿Y cómo va la presión? Mi presión está muy bien controlada. ¿Sí? ¿Se controla su presión? Sí, tengo 12, 13, 11. O sea, que de bebé, ¿ah? Mi corazón ya sabe cómo está todo mi corazón. Ajá. ¿Y la dieta? ¿La comida qué tal? Está bien controlada. ¿Sí? ¿Come bien? Como bien, Sus verduras, poca ensalada, fruta. La ensalada, muy bien. ¿No mucha sal? Eso.
¿no? No mucha sal ni mucho condimento, claro. Mucho ají. Ahora ya no como nada de usted aquí. La conoce usted. ¿Y por qué se me hace mal? ¿Para qué probar esa cosa? Eso es importante, ¿ves? Por eso que mucho no estoy en alimentación. O sea, mire, usted hace buena dieta, sí, tiene actividad física, camina. Camino, ¿no? Todo no sabe cuánto camina. La música, ¿qué más? ¿Lectura también? Uf, mi hobby es hacer los crucigramas. ¿Le hace sus crucigramas? Sí, he ganado varios concursos. Mi mente está activa, me gusta leer el periódico. El crucigrama dominical, que es más grande. Ya. Y los semanales, Perú 21. He ganado varios premios. Qué bien. Sí, ¿molestias no tiene? ¿Falta de aire, dolor de pecho, mareos? Disculpe, doctor, nada. Nada. Nada, no sé. Joven. ¿Y la vista? Veo bastante. Hasta a través de la pared, ¿ve usted? Parece Superman. No, para que veo bien, para que camino bien, escucho bien. Perfecto. ¿Qué más puedo pedir de Dios que me daba estos años de vida? Claro. Mi papá murió a los 97 años. Uy, ustedes son, es que tienen un buen estilo de vida. Sí. Bueno, pues entonces está muy bien. Lo espero, doctor, algún día llegar a tu vida. Los chistes. Ah, también se cuenta su chiste. Pero tengo chistes para damas y para... Ah, ya, de varios diferentes segmentos. Claro, de acuerdo al ambiente. Ah, ya, al momento, okay, el si público. Ubica, no me puede hablar. Nunca contamos de hombres solos, chistes solos. Dice mi sobrino, se dice, venga siempre, venga siempre. Usted es el alma de la fiesta. Mi fiesta es igual, cuando hay fiesta en enero, yo voy, bailo en el parque de la glorieta. Tiro mi vale. Mi cumbia, mi marinera, mi guayno. Todo lento. Y el guayno demora como media hora. Y sigo bailando. Lógico, pues está el secreto, pues se mueve todo el día. Sí, pues. Nosotros le decimos a los pacientes, tiene que caminar 30 minutos diarios, él lo hace Pepe todo el día. No es decir que estar activo, pero no puede estar sentado, estar activo. Sí, no. En mi casa hago muchas cosas, arreglo las cañerías, las hago, la luz. Okay. Comprendo la electricidad también. Perfecto. Hasta el televisor. Muy bien. Estoy contento. Perfecto. En mi casa con mi familia vivo feliz. Así debe ser. Vivo feliz. Muy bien, pues Cecilia, vamos entonces a hacerle sus exámenes. ¿Qué te parece? ¿Ya? Vamos a ver cómo está el motor. Vamos a hacer los exámenes. Entonces, ¿todo está muy bien? Doctor, no sé cómo agradecerle. Me voy contentísimo de que esté. Me da como para vivir más de 100 años. Me voy confiado. Yo siempre he confiado en usted, porque siempre es doctor de usted. En mi frío extraña, y es lamentable que vengo para acá. ¿Y quieren conocerlo? Sí, varios. Me pregunto, ¿qué dónde está controlado? Doctor, mi nene. Y más bien mis colegas lo quieren conocer a usted. Ah, pues, ¿quién es ese famoso Manuel Taguada con 85 años que toca guitarra, corre, salta sequías? ¿No? Bailo. Perfecto. Bailo. Sí. Vale. Hay que seguir así, don Manuel, ¿ah? Sí, doctor, a sus recomendaciones. Y también. Siempre frente al límite
Sí, siempre con cuidado, ¿no? Como por decir, no sé, pero bueno, también gracias a los cuidados que Cecilia, ¿no? Que siempre Cecilia esta vez colega y conoce sí, mucho de este tema. Sí, me cuida bastante. Muy bien. Para que ya perfecto. Esté mirando cómo la comida, todo. Y ella sabe cómo es, sin condimentos. Sin ají, muchos condimentos, es peligroso. Hay que seguir igual, ¿no? Sin sal. Perfecto. Sí, he tomado mi leche en el campo, señor. Doctor, leche de cabra. Leche de cabrita. Cabra, leche de vaca, cruda, sacando las tetas. Y ahora la gente compra, ¿no?, un montón de medicamentos, fórmulas, que vitaminas para esto, vitaminas para otro. Yo solamente tengo vitaminas que tomo nada más. La mejor comida está en casa, ¿no? Yo lo gusto, no, depende de uno. De la chacra a la olla, como decían, ¿no? Eso, la chacra es muy buena. Listo, listo, don Manuel. Yo lo felicito, ¿ya? Entonces, gracias a usted. Puede ir tranquilo a tu tranquilo, pensando que voy a ir muchos años más. Listo.